Hola, ¿qué tal amigas? Hoy realizaremos este tapete que espero que les guste mucho y sin más que decir, vamos a empezar. Bien, vamos a necesitar de estos cinco colores y también usaremos el crochet número 1. Bien, vamos a empezar realizando la flor. Bien, vamos a empezar con este colorcito de lana para lo cual formamos nuestra lana en forma de E y sacamos de esta forma nuestra lana bien ahora lo que vamos a hacer es realizar cinco cadenas 1 2 3 4 y 5 cadenas y lo vamos a enganchar con la primera cadena que realizamos de esta forma sacamos con un punto deslizado y ahí ya lo tenemos bien ahora realizamos tres cadenas que nos cuentan ya como un punto y ahora vamos a realizar en total 16 puntos altos más las tres cadenas que realizamos al principio. Bien, de esta forma vamos a ir realizando los 16 puntos. Bien, aquí ya tenemos los 16 puntos y ahora vamos a unir con el otro extremo con un punto deslizado de esta forma. Una vez, una vez que tengamos los 16 puntos, vamos a empezar el siguiente paso con este color de lana. Bien, vamos ahora a sacar de cada punto dos puntos. Vamos a sacar uno, dos, primero hacemos tres cadenas que cuentan como un punto y sacamos del mismo lugar otro punto alto de esta forma. Nuevamente en este punto sacamos un punto, al, dos puntos altos. Un punto y dos puntos altos. De esta forma es como vamos a ir realizando hasta llegar hasta el otro extremo. Sacamos de cada punto dos ahora con este color. Miren, en total nos va a dar 32 puntos altos. Seguimos. Bien, acá ya tenemos con esto 32 puntos altos y vamos a enganchar con el otro extremo de esta forma. Y vamos a cortar nuestra lana. Bien, así es como nos tiene que quedar. Recordemos que esta parte es 16 puntos altos y la parte de aquí es 32 puntos altos en total. Bien, ahora seguimos con el siguiente paso que vamos a hacer con el color blanco. Bien, ahora el siguiente paso eh, es vamos a sacar nuestra lana color blanco y vamos a hacer cuatro cadenas en total. Vamos por el 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y lo que vamos a hacer es hacer un punto alto de esta forma. Y ahora vamos a hacer dos cadenas, 1 y 2. Y nuevamente hacemos el punto alto. Seguimos con el punto alto sin levantar ninguna cadena. Normal, así. Y ahora nuevamente hacemos dos cadenas. Y seguimos de esta forma con el otro punto alto. De esta forma. Miren. Seguidos. Ahora nuevamente dos cadenas y volvemos a hacer los punt dos puntos altos. Dos puntos altos y dos cadenas. Y de esa forma es como vamos a ir realizando hasta llegar hasta el otro extremo. Bien, nos tiene que quedar de esta forma. Aquí ya lo vamos terminando y vamos a enganchar en esta parte. De esta forma. Y así ya tenemos parte de nuestra flor. Ahora vamos con el siguiente paso. Bien, ahora lo que vamos a hacer es levantar tres cadenas que ya cuentan como un punto y ahora vamos a realizar los que nos faltan, que en total son cinco. Ya tenemos uno, vamos por el segundo. Con esto van 3, 4 y 5 puntos altos. Ahora vamos a pasar al otro lado de esta forma. Y de esta parte es donde vamos a sacar los otros puntos. Seguimos, miren, de esta forma. Ahí. Ahí se ve mejor. 1. Vamos por el 2. 3. 4 y también 5 puntos altos de esta forma. Bien, así nos va quedando. Ahora en esta parte donde sacamos las dos cadenas anteriores, vamos a sacar 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos de esta forma. Ahora vamos a seguir el mismo proceso que anterior realizamos. Sacamos de esta parte 5 puntos altos. Bien, continuamos realizando. Ya hacemos los 5 puntos altos. Y ahora vamos a sacar de esta parte. Y aquí, miren: 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Y ahora vamos a sacar los 4 puntos altos de esta parte de acá. Miren, sacamos los cuatro puntos altos. Y de esta forma es como vamos a ir realizando nuestra flor hasta llegar hasta el otro extremo. Y así es como nos queda nuestra flor ya terminada. Y ahora eh, vamos a hacer el siguiente paso. Bien, ahora vamos a levantar tres cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a enganchar en esta parte de aquí con un punto bajo de esta forma. Miren, nuevamente hacemos las tres cadenas y vamos a enganchar nuevamente en esta parte. 1, 2 y 3 y vamos a enganchar. De esta forma. Miren, en esta parte. Bien, así vamos a ir realizando hasta llegar hasta el otro extremo. Bien, aquí ya lo vamos terminando y vamos a enganchar de esta forma con el inicio. Bien, así es como nos queda. Bien, así es como nos tiene que, que quedar nuestra flor. Ya está terminada. Y ahora a seguir con el otro proceso. Bien, vamos a necesitar de este color. Bien, ahora donde realizamos anteriormente las tres cadenas, vamos a sacar con el otro color de un, una cadenita y ahora vamos a realizar cinco puntos altos. Uno. 2, 3, 4 y 5. Ahora bien, vamos a enganchar en esta parte con un punto bajo de esta forma. Y ahora vamos a continuar realizando 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente vamos a enganchar en esta parte con un punto bajo. Y así de esta forma vamos a ir realizando hasta llenar todos los espacios. Recuerden que son cinco puntos altos. Y así es como nos va quedando. Y continuamos realizando hasta llegar hasta el otro extremo. Bien, aquí ya lo vamos terminando y vamos a enganchar de esta parte de esa forma. Bien, así es como nos tiene que quedar. Son en total 16 pétalos, miren. 16 pétalos, no se olviden. Y vamos a continuar ahora con el siguiente paso y vamos a hacer 4 cadenas, 3 y 4 y vamos a enganchar de esta parte miren de forma cruzada de esta parte miren de acá y vamos a cruzar al otro lado de esta forma y de ahí es donde vamos a sacar nuestro punto bajo de esta forma nuevamente hacemos cuatro cadenas y enganchamos nuevamente en forma cruzada con el otro lado tocamos y cruzamos y sacamos nuestro punto bajo de esta forma. Nuevamente hacemos cuatro cadenas y vamos a enganchar de la misma forma en que realizamos, de forma cruzada. Bien, así vamos a ir realizando hasta llegar hasta el otro extremo. Bien, así ya va tomando forma nuestra flor y nuestro tapete. Y ahora continuamos con el siguiente paso. Ahora bien, vamos a sacar esta parte donde sacamos anteriormente las cuatro cadenas. Ahora sacaremos 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Son 12 cadenas en total. Bien, vamos a enganchar en esta parte de aquí, con un punto abajo de esta forma. Ahora bien, nuevamente vamos a realizar 12 cadenas. 12 cadenas. Y ahora bien, enganchamos en la otra parte de esta forma. Así. Y vamos a seguir el mismo proceso y llenar todos los espacios. 12 cadenas y enganchamos. Bien, de esa forma realizamos hasta llegar hasta el otro extremo. Bien, aquí ya vamos terminando. Hicimos nuestras 12 cadenas y vamos a enganchar de esta forma. Y sacamos una cadena. Y así es como nos tiene que quedar. Vean de esta forma. Son 16 también las cadenas que hicimos. Bien, ahora en esta parte realizamos tres cadenas, de esta forma tienen que ser tres, que cuenta ya como un punto. En total, entonces con eso serían dos puntos, tres puntos altos y vamos a sacar en total ocho puntos altos. Ocho puntos altos, vamos a hacer dos cadenas. Y nuevamente vamos a realizar 8 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. De esta forma. Bien, ahora lo que vamos a hacer es enganchar en esta parte de acá. En esta parte es donde vamos a engancharlo. Bien, así. Ahora vamos a sacar dos cadenas. Y vamos a enganchar en el siguiente lado de esta forma. Así es como tenemos que realizarlo. Bien, ahora saca, vamos a hacer nuevamente los ocho puntos altos. Si se dieron cuenta, dejamos esta otra cadena. Vean, no se equivoquen, tiene que ser en uno sí, en uno no, en uno sí y en uno no. Entonces, para no confundirse. Bien, seguimos el mismo proceso. Enganchamos dos cadenas y enganchamos nuevamente con un punto bajo y ahora continuamos el mismo proceso hasta llegar hasta el otro extremo. Vean, así es como nos tiene que ir quedando, ven, estamos haciendo dejando uno y haciendo el otro, ¿ven? Así es como nos tiene que ir quedando. Y aquí ya lo vamos terminando. Enganchamos de esta forma. Así es como ya vamos terminando esta parte. Así nos tiene que quedar. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Con el otro color de lana, que es este, lo que vamos a hacer es ir a esta parte de nuestro punto. Miren, en esta parte es donde vamos a sacar ahora dos puntos bajos un punto bajo. Y vamos por el segundo punto bajo de esta forma. Ahora realizamos dos cadenas. Nuevamente hacemos dos puntos bajos y ahora vamos a sacar de cada punto un punto bajo. Miren, sacamos esta parte. Tienen que ser también ocho puntos bajos. 3 4 5 6 7 y 8 puntos bajos de esta forma es como nos tiene que quedar. Ahora hacemos una cadena y enganchamos en esta parte una cadena y nuevamente vamos a realizar los 8 puntos bajos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 y 8 puntos bajos con este. Bien, sacamos los dos puntos bajos, dos cadenas y nuevamente dos puntos bajos. Y así vamos a ir realizando hasta llegar hasta el otro extremo. Bien, aquí ya vamos terminando nuestro punto. Y enganchamos de esta forma. Bien, así es como nos tiene que quedar. Miren, de lindo como nos está, nos está quedando. Y ahora vamos por el siguiente paso. Bien, ahora con el color blanco vamos a sacar de estas partes que dejamos. Bien, de esas partes es donde vamos a sacar con el color blanco. Bien, realizamos tres cadenas, dos, tres cadenas que cuentan como un punto. Hacemos ahora un punto alto y cinco cadenas, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora nuevamente vamos a hacer los dos puntos altos. Acá tenemos uno y dos. Ahora bien, hacemos tres cadenas. Uno, dos y tres. Y vamos a enganchar en esta parte de acá. Miren, en esta parte. Vamos a sacar un punto bajo. Un punto bajo. Y ahora nuevamente hacemos tres cadenas. Y vamos a hacer los dos puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Y ahora nuevamente hacemos las 5 cadenas. Y 5. Bien, ahí es donde vamos a hacer nuevamente los 2 puntos altos. De esta forma. Ahora bien, repetimos, hacemos las 3 cadenas. Y nuevamente enganchamos de esta parte. Vean, de esa forma. Hacemos tres cadenas y vamos a seguir el mismo proceso hasta llenar todos los espacios. Bien, aquí ya lo vamos terminando nuestro punto y enganchamos de esta forma. Bien, así llevamos completando el paso. Y así es como nos tiene que quedar. Ahora bien, lo que vamos a hacer es levantar ahora cuatro puntos altos. 1 2 3 y 4. Y ahora vamos a hacer dos cadenas, 1 y dos cadenas. Y nuevamente hacemos los cuatro puntos altos. 2 3 y 4 puntos altos de esta forma ahora levantamos una cadena y enganchamos en esta parte de aquí dos cadenas pasamos al otro lado y enganchamos nuevamente de esta forma una cadena vamos a realizar los cuatro puntos altos dos 3 y 4 dos cadenas y otra vez los cuatro puntos altos. Una cadena y enganchamos de esta forma dos cadenas. Pasamos al otro lado, enganchamos una cadena y nuevamente realizamos las cuatro los cuatro puntos altos como estuvimos ya realizando anteriormente. De esa forma es como vamos a ir realizando hasta llegar hasta el otro extremo y llenando todos los espacios. Bien, aquí ya lo vamos terminando y vamos a enganchar en esta parte donde iniciamos, de esa forma. Bien, con eso ya habríamos terminado con el color blanco y así es como nos tiene que quedar. Miren, ya va tomando forma y ahora pasaremos al siguiente color, que es este, este color bajito y con este eh, vamos a continuar el tapete. Bien, de las dos cadenas que anteriormente realizamos, de ahí es donde vamos a sacar ahora dos cadenas, uno y dos. Y vamos a sacar de la parte delantera de nuestro punto un punto alto, de esta parte, miren. De, ahora de la parte de atrás, son puntos altos. Ahora de la parte de adelante y de la parte de atrás, miren, de esta forma. Ahora hacemos dos puntos altos normales de esta forma. Dos puntos altos. Ahora realizaremos dos cadenas. Nuevamente dos puntos altos de esta forma. Y ahora vamos a sacar de la parte de atrás. Vean cómo lo hicimos también en la otra parte. Ahora de la parte delantera. De la parte de atrás. Ahora de adelante. Y de esa forma es como nos tiene que quedar. Miren, ahora hacemos dos cadenas. Y vamos a enganchar con un punto bajo de esta forma. Bien, así es como nos tiene que quedar. Dos cadenas. Sacamos de la parte de adelante. De la parte de atrás. Nuevamente de la parte de adelante y de la parte de atrás. Tiene que ser intercalado. De adelante, de atrás, de adelante, de atrás. Y de esa forma. Ahora bien levantamos los dos, dos puntos altos del medio. Dos cadenas y nuevamente los dos puntos altos. Y continuamos con el proceso anterior. Que era sacar de la parte de atrás el punto alto. Ahora de la parte de adelante. De atrás. Y de adelante. De esa forma las dos cadenas y enganchamos de esta parte. Miren, así es como nos tiene que quedar. Bien, continuamos el proceso hasta llegar hasta el otro extremo. Bien, aquí ya lo vamos terminando. Las dos cadenas y enganchamos esta parte juntamente con lo que iniciamos. De esta forma. Y así es como nos tiene que quedar. Y ahora vamos a pasar al siguiente color. Bien, ahora de esta parte de acá del medio vamos a sacar tres cadenas, dos y tres. Y hacemos nuestro punto alto. Ahora dos cadenas. Y nuevamente hacemos los dos puntos altos. De esta forma, ahora también haremos de la, de la forma que hicimos anteriormente. Vamos a sacar de la parte de atrás nuestro punto alto. Miren, de la parte de atrás es donde nos toca. Ahora de la parte de adelante, de la parte de atrás, de adelante, de atrás y de adelante, de esta forma. Miren, así es como nos tiene que ir quedando. Ahora hacemos dos cadenas y enganchamos de esta parte. Miren, de esta parte de esa forma, con un punto bajo. Nuevamente hacemos dos cadenas y ahora de la parte de adelante, de la parte de atrás, y así sucesivamente es como vamos a ir realizando nuestro esta parte de nuestro punto. Bien, aquí ahora vamos terminando de la parte de atrás como dijimos. Ahora de la parte de adelante y de la parte de atrás. Y vamos a enganchar nuestro punto, de esta forma. De esta forma es como realizamos ya con ese color. Ahora pasamos al siguiente que nos toca. Bien, ahora con el otro color vamos a sacar de esta parte del medio tres cadenas. Y realizamos el punto alto, dos cadenas, dos puntos altos. Y así vamos a continuar. Y seguimos el mismo proceso que ya estuvimos realizando con los anteriores colores hasta llegar hasta el otro extremo. Bien, aquí ya vamos terminando con este color de la parte de atrás y ya terminamos nuestro punto enganchando de esta forma. Bien, así es como nos queda y ahora vamos a pasar al último color. Bueno, empezamos con este color como hicimos anteriormente con los otros colores, que es ya realizando las tres cadenas. Levantamos el punto alto. Y nuevamente las dos cadenas, los dos puntos altos. De esta forma. Y ya pues sacamos de la parte de atrás el punto de la parte de adelante. Y de esa forma seguimos realizando el proceso. Bien, ahora una vez que estemos en esta parte de aquí, vamos a levantar un punto alto de esta parte. De nuestro punto, miren, en esta parte de aquí, del centro, es donde vamos a sacar nuestro punto alto, miren, de esta forma. Y así sacamos un, nuestro punto alto. Así es como nos tiene que quedar. Y ahora vamos a pasar al siguiente lado a realizar el mismo paso que estuvimos realizando anteriormente con los diferentes colores. Solo en esta parte cambiaría en sacar el punto alto. Y el proceso es el mismo. Bien, continuamos realizando. Nuevamente realizamos en esta parte, sacamos el punto alto, como hicimos anteriormente. Vean de esa parte. Metemos el broche y sacamos el punto alto de esta forma y cerramos. De esa forma es como nos tiene que quedar. Y ahora seguimos el mismo proceso hasta llegar hasta el otro extremo. Bien, aquí ya vamos terminando nuestro punto. Y enganchamos donde iniciamos de esa forma con un punto deslizado. Y así ya lo tenemos. Nuestro punto. Y así es como nos tiene que quedar. Bien, ahora vamos a ir por la última parte. Bien, hacemos cinco cadenas. Y de la tercera cadena que realizamos vamos a sacar un punto bajo. De esta forma. Sacamos y enganchamos nuestro punto bajo. Bien, ahora nuevamente levantamos un punto alto, dos cadenas y un punto bajo. De esta forma. Nuevamente hacemos un punto alto, dos cadenas y nuestro punto bajo. Bien, ahora vamos a saltar dos puntos altos, miren. Y sacamos el punto alto. Dos cadenas, un punto bajo y nuevamente saltamos dos puntos altos de abajo. Y pues sacamos el punto alto, las dos cadenas y el punto bajo de esta forma. Saltamos dos puntos, hacemos el punto alto, las dos cadenas y nuevamente el punto bajo de esta forma. Vamos a saltar dos puntos y ahí es donde vamos a levantar un punto alto y hacemos dos cadenas y el punto bajo. De esta forma y así es como nos tiene que ir quedando. Y en esta parte de acá lo vamos a enganchar con la otra parte. Miren, saltamos al otro lado, también dejando dos puntos y sacamos esta parte y en conjunto sacamos el punto. De esta forma. Bien, ahora también saltamos dos puntos y vamos a seguir, seguir este mismo proceso hasta llegar hasta el otro extremo. Es sencillo, nada complicado. Entonces, vamos a realizarlo y con eso ya vamos a terminar nuestro tapete, centro de tapete. Recuerden que en esta parte del centro son tres puntos altos más sus puntos bajos de la parte de arriba. Bien, saltamos dos puntos y nuevamente realizamos el punto alto, dos cadenas y el punto bajo de esa forma. Continuamos realizando. Bien, aquí ya vamos terminando nuestro punto y enganchamos en esta parte de aquí. Y bien, así es como nos queda nuestro tapete de hermoso. Espero que les haya gustado mucho y lo hayan disfrutado. La verdad queda muy lindo. Y pues eh, suscríbanse a mi canal para que puedan ver más de de este contenido de diferentes modelitos de tapetes centro de tapetes y demás cosas que vamos a ir subiendo a nuestro canal denle like comenten qué les pareció y qué cosas más quisieran que realice y pues nada nos vemos en otro vídeo y cuídense mucho nos vemos en un próximo vídeo